Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo como siempre nuestra cita de todos los sábados, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Y arrancamos hablando de música, porque el cantante paisa Juanes, gracias a una decisión de esta superintendencia, ahora tiene su nombre protegido como marca y solo él podrá utilizarlo. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. A sus 43 años, Juan Esteban Aristizábal ha demostrado muchas cosas: su talento musical, su carisma y compromiso con el país, y una identidad y prestigio que pocos ostentan, pero que resume en un nombre mundialmente conocido: Juanes. Fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Fue creando un estilo, fue creando una manera de cantar. Él no solamente se hizo en el rock, él empezó a escuchar música tradicional paisa y él se basó mucho en eso. Él llegó a Estados Unidos sin hablar casi inglés, él llegó a Estados Unidos así como con las uñas a intentar hacer cosas y lo logró, y miren cómo está en este momento, hasta inglés habla. Tú me pagas con eso. La imagen del músico mereció por ello una reciente decisión de primera instancia de la superindustria, que protegió así el nombre artístico y marca registrada del cantante y compositor antioqueño, al negarle la marca Creaciones Juanes para identificar zapatos a una asociación de marroquineros nacional. Y lo hizo por dos razones. Confundibilidad con una marca anterior, es decir, el artista Juanes tenía registrada una marca para calzado en clase 25, y la otra situación es que conceder un registro que contenga el nombre artístico de Juanes puede afectar la identidad del conocido artista. La decisión 486 consagra además como causal de irregistrabilidad cuando evidentemente se utilice el nombre o el seudónimo de un personaje famoso para identificar una marca. Y el reconocimiento del artista, al parecer, no admite discusión. Es Juanes el cantante, nuestro representante musical a nivel mundial. Me da mucha alegría, es algo que uno no puede explicar todo lo que siente cuando escucha ese nombre. La música, el prestigio y la identidad de Juanes primaron en el análisis de la superindustria, en un proceso que ahora pasa a su segunda instancia, pero en el que el antioqueño demostró ya la importancia de proteger la marca de su nombre en sus seguidores. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Esta semana la pregunta frecuente es tomada de la red social Twitter, del Twitter de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la hace @jimerbotero, y dice: ¿quién vigila las empresas de envíos en Colombia? ¿Será @sigsuper? Recuerde, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando, como siempre, al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora, hablemos del primer Congreso de Seguridad de Productos de Consumo que se llevó a cabo en Colombia, y en especial del español Joseph Tous, que fue uno de los conferencistas más destacados y quien estuvo también dando una charla en Bogotá. La semana pasada en Cartagena, la superindustria asumió en representación de Colombia la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud de las Américas. Además, lanzó oficialmente la creación de la Red Nacional de Consumo Seguro. Dos hitos que esta semana empezaron a traducirse en hechos. Se hace indispensable que como líderes tengamos la formación suficiente para atender este tema de seguridad de productos. Necesitamos ser nosotros los primeros en capacitarnos y saber detectar estos productos en el mercado, evaluarlos y saber dónde se encuentra el riesgo para evitar que los consumidores pues sufran daños en su salud e incluso pues evitarles la muerte. Durante 3 días, funcionarios de la entidad asistieron a un taller en Bogotá dictado por el consultor experto en estos temas, el español Joseph Tous, quien la semana pasada en la capital de Bolívar fue enfático en afirmar que los accidentes de consumo seguirán ocurriendo si el consumidor no los reporta. Necesitamos datos de hospitales, necesitamos datos de los certificados de defunción, necesitamos datos de las quejas de los consumidores. Entonces aquí también trabajamos cómo recolectar estos datos y cómo hacerlos útiles para poder encontrar estos productos inseguros que hay en el mercado. El taller le permitió a Tous conocer de cerca el nivel y la sensibilidad frente al tema por parte de los funcionarios de la superindustria encargados de vigilar, controlar y retirar del mercado los productos que provocan lesiones a los consumidores. Y la lección para proteger efectivamente al consumidor fue contundente. Es un poco al revés de lo que parece, ¿no? No son comportamientos inseguros, son comportamientos y hay que estudiarlos.
y no vamos a cambiar el comportamiento de las personas. Vamos a hacer que los productos que vayan a cada tipo de personas, con este tipo de comportamiento normal, pues no se lesionen. Al taller asistieron todos los funcionarios de la Delegatura para la Protección del Consumidor, que tienen funciones relacionadas con la seguridad de productos, una responsabilidad que ahora trasciende fronteras y que solo admite el riesgo de no equivocarse. Una multa que supera los 330 millones de pesos y la destrucción de más de 10.000 bombillos ahorradores debió pagar la firma Birbal después de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que ellos no cumplían con los reglamentos técnicos. La Superindustria sancionó con 332 millones de pesos a una importadora de bombillas ahorradoras por no cumplir con el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público Retilab. Además, y por la seguridad de los consumidores, se ordenó ponerlos en un programa de posconsumo para su destrucción segura. Como se trata de un producto peligroso, porque tiene un elemento tóxico que es un metal líquido que se denomina mercurio, este producto no se puede desechar común y corriente en la basura de cualquier hogar. Este producto debe llegar a unos centros de acopio especializados en donde hay una disposición final para que no haya afectación ni a la salud ni al medio ambiente. Los bombillos de la marca Birbal que incumplían el reglamento técnico contenían hierro en su casquillo, el cual se oxida, y este factor puede provocar una electrocución. Una de las maneras de verificar que el bombillo está correctamente ensamblado es utilizando un imán. Usted puede adherir ese imán al casquillo del bombillo y si este queda imantado, significa que ese bombillo no es seguro y es mejor que usted lo entregue a los sitios de recolección. Pero en este caso, el bombillo no se queda pegado y significa que sí está cumpliendo con el reglamento técnico. Además, cuando el casquillo se oxida, puede quedar pegado a la roseta o portalámpara, así al tratar de extraerlo se puede romper, provocando contaminación con mercurio. Para quitar un bombillo se debe hacer de la manera correcta. El principal riesgo es que estamos acostumbrados a manipularlo desde el espiral o bulbo, cuando lo ideal sería enroscarlo desde su base, que es de donde se puede manipular y hacerle la fuerza que es necesaria para roscarlo. El mercurio tiene altos efectos tóxicos para la salud. En caso de que un bombillo ahorrador se rompa, debe ser manipulado con guantes, tapabocas y protector de ojos. Así que para evitar problemas, lo mejor es comprar luminarias que cumplan con el reglamento técnico. Todos los bombillos cuando entran al país certificados o legalmente deben de traer los sellos y marcas de las certificaciones que han recibido y de las que son requeridas por el comercio como tal. Si no lo traen en su caja, deben traer el soporte interno donde estén las especificaciones técnicas del bombillo. Los expertos en iluminación recomiendan utilizar bombillos LED, pues no se rompen por su estructura en acrílico, no se calientan, no tienen elementos tóxicos y pueden durar hasta 8 años. Eso sí, bombillos LED, que también cumplan con el reglamento técnico. El hermosísimo y muy colombiano archipiélago de San Andrés ofrece ahora a los turistas una gran alternativa de hospedaje a la que llamaron posadas nativas. Unas casas autóctonas a las que los mismos raizales le pusieron una serie de características, pero ellos mismos aconsejan no dejarse confundir. Posadas nativas, Native Lodging o Native Lodging, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, es la marca con que la joven asociación de esta autóctona modalidad de alojamiento buscará proteger a sus 20 afiliadas, actualmente amenazadas por copias malintencionadas y competencia desleal. El objetivo principal cuando empezó la asociación era buscar la forma de integrar al raizal a la economía del turismo, porque desafortunadamente dentro de la economía del turismo nosotros no teníamos participación. El impulso del trabajo conjunto mejoró las perspectivas de la comunidad raizal, pues la asociación ha venido conformando una cadena que agrupa a todos esos microempresarios isleños en torno a las posadas nativas formales, es decir, a sus taxistas, agricultores, pescadores, cocineros, lancheros, guías, etc. Pero no todo es color de rosa. Ha habido una proliferación grandísima de posadas. Se hacen llamar posadas, posadas turísticas, pero simplemente posadas. Entonces se confunde. Cuando usted dice posada turística o posada nativa, el mismo turista no entiende ¿de qué está hablando? La preocupación de los isleños es que un turista decepcionado difícilmente regresa y como no quieren asumir ese riesgo, comienzan a dar pasos firmes para afianzar el posicionamiento de lo realmente nativo
y proteger formalmente lo que en la práctica es su marca ante el mundo. Absolutamente positivo. Es una experiencia única porque estar con la familia, con la gente muy amable de la Colombia, es una experiencia que se tiene que hacer en todo el mundo. En una posada nativa. Es una experiencia única. La Asociación de Posadas Nativas de San Andrés, creada formalmente a partir de 2004, trabaja entonces para consolidar a través de una marca y una imagen por presentar ante la superindustria el sello que sus servicios deben dejar en cada visitante, para que siempre quieran regresar a su St. Andrew, Providence y Ketlina del alma. Bien, es tiempo ya de nuestra primera pausa. Mensajes a través de Canal Institucional, pero ya regresamos con más SIC TV. Dieciocho son los países donde ha sido solicitada la patente que acaba de conceder la superindustria en Colombia para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Esta nueva y prometedora patente ha sido concedida también hasta ahora en Estados Unidos, Taiwán y Marruecos. La enfermedad de Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse, y es la principal causa conocida de demencia en el mundo que afecta a millones de personas. Bien, estamos de regreso ahora para hablarles de más marcas notorias. Esta vez es muy colombiana y deliciosa. Se trata de Nucita, cuya notoriedad fue protegida de tal manera por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron la posibilidad de otra con el nombre de Nucete. La superindustria reconoció por primera vez la notoriedad de la marca Nucita para productos de chocolatería, galletería y dulces contenidos en la clase 30 internacional. Esto se dio dentro del trámite de registro de la marca Nucete, solicitado por una compañía colombiana para identificar productos de la clase 29 y 30. La notoriedad de Nucita durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2013 fue reconocida por la superintendencia luego de constatar argumentos elocuentes. De las pruebas aportadas para demostrar la notoriedad de la marca Nucita, se presentaron pues primero los 26 registros que tiene la compañía que contiene la marca Nucita. Es una marca bastante antigua, los primeros registros son del año 82 y 88, es una marca que tiene más de 30 años en el mercado. Nucita acreditó ventas en la comunidad andina por más de 14 mil millones de pesos y un estudio de mercado que demostraba su recordación en el país, ubicando la cuarta para productos de chocolatería. Es una marca que está siendo comercializada en más de 15 países del mundo. La empresa que la produce y comercializa, que es Colombina S.A., ha invertido grandísimas sumas de dinero en dar a conocer esta marca en el mundo. La oposición de Nucita a la marca mixta Nucete, de origen internacional, que pretendía registrar una empresa colombiana para identificar productos alimenticios similares, protegió en primera instancia de la confusión entre los consumidores, un signo distintivo para muchos deliciosamente inolvidable. Difícilmente una mujer descuida un detalle tan importante como el cuidado de sus uñas y sus pies. Y Carolina Fagua, que no es la excepción, encontró una historia de emprendimiento, liderazgo y buen servicio justamente en esa área de servicio, el manicure y el pedicure. Para muchas mujeres es casi que obligatorio incluir en su presupuesto el cuidado de manos y pies, entre otras cosas. Pensando en eso, hace más de 2 años esta joven empresaria quiso darle un toque diferente al manicure y pedicure. Tenemos manicure, pedicure, uñas acrílicas, esmalte semipermanente, o sea, digamos que todo alrededor de las uñas y sus complementos. Pero siempre un ambiente muy femenino, muy versátil y como muy innovador, que pues normalmente una peluquería no es así. Esta visión de spa de uñas se hizo realidad luego de conocer unas máquinas chinas capaces de imprimir diseños sobre las uñas, haciendo un acabado más pulido y sobre todo rápido. Logramos que nos dieran la representación para Colombia, las máquinas impresoras de uñas. Uh-huh. Empezamos vendiendo las máquinas y cuando empezamos como a colgar las fotos y la gente empezó a ver lo que hacíamos de las máquinas, como que sentimos la necesidad de montar un sitio para mostrar esa experiencia. Ahora que la superindustria está tan ligada al tema del liderazgo, este ejemplo de emprendimiento también nos permite ver la importancia de nuevas empresas que tienen claras las normas de libre competencia. El tema de ser empresario es muy bonito porque además de que generas empleo, aportas a la economía de un país y es un crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque te desarrollas en muchos campos.
a nivel de liderazgo, a nivel de compromiso. Ese trabajo necesita ser protegido y de ahí la necesidad de acudir a la superindustria para registrar la marca. Eso fue lo primero que hicimos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, lo que tú dices, pueden haber plagios, te copian el nombre, cuando tú ya empiezas a sonar, la gente, todo el mundo quiere poner wow, nails, súper, súper no sé qué, nails. Entonces es súper importante el tema de registrar tu marca por tranquilidad, por mostrarle al mundo que existes y que estás haciendo las cosas bien. Un consumidor feliz es aquel que recibe información completa, garantía de servicios y buena atención. Si a una persona le va mal con un manicure, pues damos una garantía. Desde el principio le informamos qué productos utilizamos. Además, usamos un kit desechable, precisamente pues, por temas de bioseguridad. Usamos unas máquinas especiales, unos hornos especiales para esterilizar todo lo que es metálico. Y obviamente intentamos, si tú ves nuestras cartas, dicen siempre que los clientes salgan 100% satisfechos. Este es otro ejemplo de una buena idea aterrizada. El nombre del spa surge de la expresión de las clientas al verse sus uñas, un servicio que cumple con la ley y gracias a su calidad recibe niñas, adolescentes y mujeres, incluso las más famosas. Bien, vamos a una segunda pausa. Mensajes institucionales a través del canal, pero ya regresamos, entre otras cosas, con la respuesta a nuestra pregunta de hoy. No se vayan, ya volvemos. Este es SIGTV. El próximo lunes 21 de septiembre de 2015 se publicará la lista de nominados al Premio Nacional al Inventor en la página web de la superindustria www.sig.gov.co. Esto luego de haber evaluado todos los trabajos de niños, jóvenes, emprendedores, empresarios y científicos de Colombia que participaron en la convocatoria de este certamen. La ceremonia de premiación de cada una de las categorías se realizará el jueves 22 de octubre de este año, donde los ganadores recibirán sus diplomas y medallas, además de la financiación de la tasa para solicitud de patentes ante la superindustria y la posibilidad de participar en ferias para dar a conocer los inventos. El profesor Superó y su fiel escudera, la Cevichica, siguen trabajando por el consumidor colombiano. Esta vez emprendieron una misión para enseñarle a los ciudadanos que no deben entregar los datos personales, o por lo menos deben preguntar antes para qué son. Hoy presentamos Datos Personales. Hola, espléndido bebé. ¿Puedo hacerte una pregunta? Las que quieras. ¿Quisieras conducir este lujoso auto rosa? Mira que combina con tus cachetes. Cochita hermosa. Ay, pues si viene con el modelo. ¿Sabes algo? Yo soñaba con conocerte y ahora que te conozco, no puedo vivir sin verte. Pero antes, solo necesito que contestes una pequeña encuesta y obtendrás una boleta para la rifa de tu carro. Tu nombre, edad, cédula y estado civil. Abigail Mostacho Choneta, 30 añitos, solterita y a la orden. ¡Atención, profesor! Tenemos una emergencia relacionada con un posible abuso en la recolección y uso de información privada. ¿Algún problema con la protección de los datos personales, Cevichica? Dame tu mail, teléfono y dirección, mi verbita en almíbar. ¡Ay, tú tan dulce y yo tan abeja! Mira, mi correo es mostachochoneta@juemil.com.co. El teléfono es... Efectivamente, profesor. Una señora Abigail está brindando todos sus datos personales a un desconocido, sin siquiera preguntar para qué son. Y luego esta señora se va a estar quejando de las llamadas inoportunas y las estafas. Con prontitud, a luchar por el consumo responsable. Motobagre en salsa de cocada a toda velocidad. ¿Estudias o trabajas? Soy esteticista profesional y asesora de imagen. ¿Se nota? Por supuesto, salta a la vista. ¿Tarjetas de crédito? Sí, el número es... ¡Alto ahí, señora! Absténgase de brindar sus datos personales. ¿Pero qué estoy haciendo mal? Usted está siendo muy descuidada. ¿Acaso este atractivo jayanazo le preguntó para qué necesita toda esa información y cómo la va a usar? Tenga en cuenta que existen personas y empresas inescrupulosas que recolectan su información personal para vendérselas a terceros sin su autorización o para utilizarla con fines oscuros o fraudulentos. Su información puede ser usada para acosarla con llamadas y correos publicitarios con ofrecimientos de productos y servicios que usted jamás pidió.
y en el peor de los casos, usan su información para intentar estafarla o suplantarla, anunciándole premios falsos o grandes ofertas inexistentes. Nadie más que usted puede proteger sus datos, así que siempre que le hagan preguntas personales, ya sean de forma directa, por teléfono o internet, piense bien si es necesario responder y pregunte para qué los van a usar. Lo siento mucho, pero hasta aquí llegamos las dos. Pero bomboncito de rechupete, las cosas no tienen por qué terminar así. Pero si no quieres, allá tú. Pero, ¿y los datos personales de tu padre, de tu madre o de tus vecinos? ¿Podrías facilitármelos, corazón de melón? ¡Que no, señor! ¡Aún queda la de aquí, buche! Y recuerde, mi doña, que toda empresa que requiera sus datos está obligada a usarlos solamente para el fin que le haya informado. Y si nota que abusan de su información, acuda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, donde velarán por su protección. Cevichica, ¿cómo vamos? Profesor, hemos aumentado los niveles de consumo responsable un poquitico. ¡Hemos cumplido! Bien, y para responder a la pregunta que vía Twitter recibimos hoy acerca de quién vigila a las empresas de envíos, la respuesta la tiene Lady Peña, ella es la coordinadora del Grupo de Supervisión, Vigilancia y Control de la Superindustria. Buenos días. Si el envío a que hace referencia el usuario corresponde a un servicio de correo o a un servicio de mensajería expresa e incluso a un giro de dinero enviado a través de una red postal, la vigilancia y protección de estos usuarios está en cabeza de esta superintendencia. Por el contrario, si el envío al que hace referencia el usuario corresponde a un servicio de carga, el competente para conocer de estos asuntos es la Superintendencia de Puertos y Transportes. La Superintendencia de Industria y Comercio estrena el Laboratorio de Metrología. Esto y más en nuestro próximo capítulo de SIC TV. En el próximo capítulo de SIC TV explicaremos en qué consisten las 12 patentes otorgadas por la Superintendencia de Industria y Comercio a 8 empresas farmacéuticas por desarrollar nuevos medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, un virus que ataca el hígado produciendo infecciones agudas o crónicas. También presentaremos al nuevo laboratorio de metrología de la superindustria, con todos los instrumentos necesarios para seguir exigiendo pesos y medidas exactas en los productos que pagan y utilizan los consumidores colombianos. Esto para lograr que los costos estén ajustados al contenido de los empaques. Y mientras tanto, la ruta del consumidor seguirá rodando por todo Colombia para llegar a todos los consumidores del país. Uno de los dos buses estará la próxima semana en el departamento del Tolima, en los municipios de Chaparral y Ortega. Y el segundo bus continuará en el departamento del Cesar, visitando a los habitantes de Aguachica y Pelaya. Bien, por hoy no es más. Llegamos al final de esta emisión de SIC TV, pero solo por hoy porque nuestra cita es el próximo sábado, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Gracias por permitirnos estar con ustedes y recuerde que si tiene alguna sugerencia, alguna duda o alguna pregunta puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos para ustedes. El primero a través de nuestro correo electrónico, contáctenos @sic.gov.co o a través también de nuestras redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio y en Twitter @sicsuper. Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, también está en Twitter, es @pfrobledo. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Nos vemos en 8 días. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.